Señores, es un gusto, es un placer estar aquí. Es la Escuela de Kabbalah. Ah, calma, yo soy el More Luis. Un shalom bien grande. Bienvenidos. Y estamos en esta segunda parte sobre Shabbat. Es denso, es extremo. Para poder entender eso, el alumno necesita ese contacto con los demás alumnos y con el Moré en las clases de los días lunes, de los días jueves, también las clases básicas de los días miércoles. Para toda esa temática vamos a entender cómo funciona. El primer prerequisito para entender sobre Shabbat es que nosotros estamos en Malhud, no estamos en Malhud de Asiá, y tampoco no vamos a sentarnos en un sillón, cerrar los ojos y querer aparecer en Malhud de Atzilut para celebrar Shabbat, por eso que esto no existe. Malhud de Malhud no recibe nada, absolutamente nada de luz. Si no tenemos luz en Malhud de Malhud, ¿qué ocurre? El concepto luz, vasija y pantalla de discernimiento no funciona y la vasija no se corrige. Yo quiero que entienda, no es un mecanismo automático que yo empiezo a hacer las cosas y estoy corregido. Esto no existe. La corrección no se va a dar hasta el último día de nuestra vida. Por eso hay que pedir todos los días al Eterno que nos ayude a corregir la vasija, que nos limpie del ego, que somos una generación que tiene un ego a flor de piel, y con esta vasija lo que hacemos es entrenar. Yo tengo que aprender a rechazar la luz. Si la luz no entra en la vasija no se corrige. ¿Estás viendo cómo funciona el principio? Por eso es que en Shabbat no se recibe luz, no hay luz. Una vez más estamos en Malhud de Malhud. Yo tengo que entender eso. No es cualquier otro elemento fuera de esa configuración. Estamos en un momento más denso, más oscuro, y se pueden lograr las cosas más lindas. Solo pedir al Eterno que nos ayude a corregir la vasija. Entonces vamos a nuestra clase, se van a divertir, lo van a pasar súper bien, y hay esta gran oportunidad, esta gran belleza de interactuar con el Moré y los demás alumnos en Masterclass Moré Luis y la Escuela Akadma Básica. No pierdas esa oportunidad. Y no te fíes demasiado de la ciencia cuántica. Estamos aquí, estas son terminologías, ¿por qué no? Simple y sencillo. La ciencia cuántica trabaja con la molécula, con la materia. Con ese, vale el término, me va a llevar al Shabbat físico, literal, encendido de velas y todo aquello, alajá y todo aquello. La cábala trabaja con la luz, no con la molécula, la materia. No trabaja con ese elemento físico, trabaja con el alma, no trabaja con el cuerpo. Se está haciendo Shabbat con el cuerpo, no con el alma, y el alma no logra porque la luz de Shabbat no entra. Eso es lo que vamos a ver en este párrafo 83 de preliminares de Zohar HaKadosh. Vamos a escanear el texto sin hacer ningún tipo de comentario. Vamos a ver si logramos captar algo y entender. Vamos allá, vamos a ese tipo de escaneo. ¿Será que el alma va a reconocer y va a entender todo eso que estamos leyendo? Porque si escaneas el texto y después tomas un texto de la Torá, de Kábala o del propio Zohar, lee, entiende, interpretas y transmite a los demás, está funcionando. Ahora, si lees y no sabes nada, si no conoces ni del idioma hebreo, y lees el Humashin y no entiendes nada, alguna cosa no anda funcionando bien. Ese monito solo está copiando y imitando, nada más. Entonces, vamos allá. Puesto que el círculo y el cuadrado son Shabbatot, ambos están incluidos en la instrucción. Deberás observar el día de Shabbat. Pero, sin embargo, la Shabbat superior no está incluida en la instrucción observa, sino más bien en recuerda. Porque el Rey Supremo, que es Binah, es tan perfecto como la memoria. Y por ello Binah es llamada Rey, cuya perfección reside en la paz y la memoria, de modo que no existe contradicción arriba.
pregunta. Aquí dentro de la escuela Akadma. Vamos a hacer la pregunta. ¿Entendiste algo? ¿Sabes a lo que se refiere esto? ¿Puedes abrir ese texto, ese párrafo 83? ¿Logras hacer algún dibujo, graficarlo, explicarlo a los demás, abrir toda su belleza que tiene ahí adentro? Si logras hacer eso, deje en los comentarios. Si no se logra hacer eso, si no conseguimos entender y no encuentro ningún sentido, ¿qué quiere decir? Que ese sistema de escaneo, utilizando el cerebro solo para leer el texto, no funciona y no corrige el alma y no se está recibiendo nada. ¿Por qué? Porque la luz no entra. Hay una pantalla que impide la entrada de esa luz para que podamos entender por qué. Porque si llegamos a entender, lo vamos a utilizar para nuestro propio beneficio. Vamos a recibir luz en una vasija impura, así de simple y sencillo. Y no te olvides, estamos en Malhud de Malhud. No hay una gota de luz en este mundo. Hay que entender eso, eso es bien importante. Malhud de Malhud está en oscuridad total. Hemos visto en los párrafos 12 y 13, ahora estamos en el 83. ¿Qué nos dirá el 83? Y un detalle, nosotros no vamos a explicar ese párrafo 83. El alumno tiene que hacer, rómpase la cabeza. Le gusta escanear los textos y el texto en hebreo. Y cuando tiene un curso, un manual del idioma hebreo, en vez de estudiarlo y leerlo, está escaneando. Si ese escaneo funciona, tienes que entrar a ese párrafo 83 y abrirlo, explicarlo. Entenderlo. Si no logras esto, el escaneo no funciona. Si el lector óptico está con defecto de fábrica.